Bueno, y como les anticipábamos anteriormente, hoy vamos a estar haciendo foco a nuestro tema del día, que son, bueno, el proyecto Águilas en Misiones, y dentro de esto también está el trabajo de Manuel Encabo, que hoy también nos va a comentar cuál es la temática que te trae hoy a este taller. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Básicamente, a nosotros nos invitan para colaborar y prestar nuestra experiencia en el taller que se está realizando hoy. Nosotros trabajamos en el proyecto Águilas Crestadas Argentinas, que justamente tiene como objetivo las 8 especies de águilas crestadas que hay en nuestro país. En este caso, en la provincia de Misiones, hay 5 especies. Entonces nosotros venimos a aportar como una historia, un poco del trabajo que venimos realizando en la provincia desde 2017 aproximadamente, y presentar algunos resultados y algunas novedades con respecto a algunas de las especies que están acá en Misiones. Son 5 especies. Intentamos poner el énfasis en todas, pero por supuesto, por ahí estuvieron charlando con otros investigadores antes, ya lo comentaron, pero por ahí el águila arpía y el águila monera son mucho más difíciles. Entonces, intentamos con las otras especies generar capacidades para cuando tengamos la oportunidad trabajar en los alineamientos, por ejemplo, para el águila arpía, que es el taller de hoy. ¿Y cuál es la característica, digamos, Misiones en sí ya es un lugar de riqueza en biodiversidad? Pero además también esto de que científicos, investigadores puedan tomarse el tiempo justamente de verificar y chequear estos datos, que además hay un trabajo de campo muy fuerte por parte de quienes están en búsqueda, digamos, de rastros o de alguna señal de vida o aparición. Mirá, está buena la pregunta que nos haces porque es un poco así. Misiones realmente tiene una gran biodiversidad y en este caso tiene, a nosotros que trabajamos con águilas, dos de las más icónicas, que son la arpía y la águila monera, por ejemplo. Y la verdad que el trabajo es muy arduo, ¿no? Porque por ahí mucha gente lo conoce por la televisión o no ha estado, incluso la gente que vive cerca del monte no ingresa a la selva, y el trabajo no es sencillo. Entonces tenemos 3 especies, el águila viuda, el águila crestada negra y el águila que está real, que son, entre comillas, un poco más fáciles porque vuelan, vocalizan, entonces se pueden observar con mayor facilidad. Pero la arpía y la monera son animales mucho más con hábitos, son más tímidas, vamos a decir, no se mueven tanto, no vocalizan tanto, entonces hay que recorrer senderos en la selva, hay que recorrer arroyos, por supuesto contar con la colaboración casi invaluable de los guardaparques que nos acompañen en esas expediciones, y de a poco se van colectando datos. A ver, ¿cómo, para imaginarnos? O sea, ustedes van, ya se preparan mentalmente para estar días, van una tarde, van una noche. No, por ¿cómo ejemplo, cómo hacen esa parte? Mira, de expedición. Yo, por ejemplo, hace una semanita estuve acá y estuve 20 días de campaña. O sea, una tarde no llegás, pero no llegás a hacer un sendero. Y hay algunos lugares, por ejemplo, el Parque Provincial de Esmeralda, que es el corazón de la Reserva Biósfera Yabotí, que ya para llegar solamente, viste, tenés que llegar a San Pedro, de ahí tenés que, no podés ir con cualquier vehículo, tenés que llegar, tenés que tener el permiso, los guardaparques te tienen que acompañar. Y adentro los caminos son difíciles, incluso para andar con vehículo 4x4. Entonces hay que ir y por lo menos destinar una semana a recorrer apenas algunos lugares. Nosotros lo que hacemos es tener puntos de censo para poder hacer observaciones, y después lo que hacemos es escuchar, porque estas águilas cantan bastante, y después intentar recorrer estos arroyos, recorrer diferentes senderos en la selva y observando, prestando atención. Ese es un poco el trabajo generalmente que desarrollamos. A través de los sentidos, digamos, ahí van tratando de... Sí. Porque, perdón que te corte, ¿no? Pero porque, por ejemplo, las águilas, a diferencia, si vos trabajaras con un yaguareté, por ejemplo, o con el anta, el tapir, vos podés hacer todas estas campañas que son iguales de duras, pero ponés las cámaras trampas, y eso es una herramienta súper espectacular para los investigadores, donde te permite remotamente registrarlos. Claro. Acá no podés poner una cámara en el cielo o en un árbol nada más, ¿no? Porque son bichos súper escasos y que son mucho más difíciles de encontrar. Entonces sí, es a través de los sentidos, es a través de hacer un trabajo previo, ¿no? De ir recolectando registros, indicios, ver el estado de la selva, el estado de sus presas, para poder
como decir, bueno, vamos a ir acá. Es casi como una corazonada también, ¿no? O sea, va, es la parte científica un poco con lo que uno cree que sobre motiva. Las especies, sí, lo que uno sabe también sobre las especies, muchas veces empíricamente, de estar trabajando y decir, bueno, vamos a ir por acá. Y eso muchas veces también te trae resultados. Y lo más importante es, o por lo menos que a nosotros, es nuestra manera de trabajar, nosotros hace casi ya 2 décadas que laburamos con águilas, es ir de a pasitos. O sea, primero hacer un trabajo de gabinete para decir, vamos a ir por acá. Después, esos puntos, dependiendo de los indicios, decir, bueno, ahora de estos 20 puntos que hicimos, vamos a ir a 3. Focalizar el trabajo, a partir de esa focalización, ver si encontrás otros datos y en base a esos nuevos datos, profundizar el trabajo. Y por ahí, llegar a un resultado mínimo, te tarda 3, 4 años. Entonces es un trabajo de paciencia también, ¿no? De manejar la frustración. Y en estos indicios, como decís, ¿cuáles serían algunos indicios que para empezar a profundizar? Y mira, te voy a dar un ejemplo típico. Si vos trabajás con águilas, muchas veces solamente se ven poquitito. O se están vocalizando en un mismo territorio, por ejemplo, quiere decir que por ahí lo están defendiendo, entonces que están cerca de que ese podría ser su lugar, porque las águilas tienen territorios enormes, entonces muchas veces pasan y vos por ahí, una águila de estas enormes, la ves en un lugar, imagínate, y tal vez está 2 meses sin volver a pasar por el mismo lugar, como los jaguaretés. Entonces, no es lo mismo ver un águila posada que un águila, por ejemplo, vocalizando, o que un águila llevando una presa de un lado al otro. Porque cuando las águilas cazan algo, paran a comer. Pero si están transportando, claro, por largo tiempo o por un trayecto que vos podrías llegar a verlo, una presa, vos por ahí podrías inferir, porque eso no te garantiza nada, que la está llevando o a su pichón, o al nido, o a su pareja. Entonces, esas son las cosas que te dan un dato como para decir, bueno, acá está pasando algo, vamos a tener que volver, ¿viste? Ajá. Eso es lo que nosotros buscamos. Y, por ejemplo, el dato que pudimos ver es que en el caso de la águila arpía, la hembra es mayor, de mayor portadura, mayor tamaño que el macho. ¿Por qué se da en esa situación? Mira, eso se llama dimorfismo sexual inverso y en casi todas las rapaces cazadoras es así. La verdad que hasta ahora no hay algo que sea certero, de que digan, bueno, es por esto, pero las dos hipótesis son, una, casi obvia o evidente, que tiene que ver con la cópula, por ejemplo. Que el macho, al ser más pequeño, representa menor peso y un problema físico, vamos a decir, a la hora de la cópula. Pero la más aceptada es que lo que pasa es que no se solapan en el nicho trófico, en lo que cazan. Uh-huh. Una hembra, imagínate, de arpía, por ahí puede agarrar un individuo, una paca o un animal más grande, ¿sí? Y el macho por ahí puede cazar más, pero más pequeño. Entonces, porque la hembra es más fuerte y tiene esa capacidad, y una presa de esas equivale a, imagínate, X comida. Y el macho por ahí no puede agarrar esa porque no le da físicamente, pero su agilidad le permite agarrar algunas más chiquititas, que generalmente hay más. Entonces, se complementan de esa manera en lo que sería, obviamente, en un proceso de reproducción, la alimentación del pichón. Y en lo que va del taller, en el desarrollo, digamos, en cuanto a, como se dice propiamente, diagnósticos y perspectivas, ¿qué ya estuvieron analizando, qué estuvieron debatiendo quizás o compartiendo entre los distintos científicos? Hay dos líneas bastante interesantes dentro del taller que tienen que ver, una con lo que es el estudio de estas rapaces a campo y la manera de llevar adelante un proyecto de conservación, y por otro lado todo lo que es el manejo en cautiverio, ¿sí? Con una posible posibilidad, justamente, oportunidad de reintroducir estas especies. En este caso también vienen colegas de Brasil, que ellos están bastante más adelantados que nosotros en esto, como unos 20 años, porque hace mucho que vienen trabajando en particular con otra especie. Pero bueno, nos estamos enriqueciendo de esas oportunidades y experiencias de cada uno. Y creo que en la parte de la tarde, que va a haber un poco de discusión o de puesta en común, se va a poder sacar algún documento con algunos lineamientos, ¿no? Pero esos son los dos grandes temas a tratar, no solo de la arpía, sino de casi todas las rapaces, en este caso de las águilas crestadas en Misiones. ¿Y cuál es tu visión sobre el Instituto Misionero de Biodiversidad, también como, digamos, coordinador y anfitrión muchas veces en estos encuentros científicos?
A mí me parece que el rol del BBO es importante, ya que es un organismo, en este caso provincial, que se está poniendo de alguna manera a disposición para diferentes investigadores, dando el marco a diferentes investigadores para poder trabajar en la conservación, en este caso particular del águila arpía. Y me parece interesante que la iniciativa salga de un organismo del Estado que por ahí tiene algunas facilidades, a diferencia de una ONG u otras cosas, de poder aplicar una política que ojalá se mantenga a largo plazo. Bueno, Manuel, muchas gracias, todos los éxitos y ojalá que podamos tener actualizada, digamos, la información sobre el avistaje y sobre nuevos descubrimientos, que una de las cosas que decimos con Emanuel es justamente compartir estos hallazgos, estos conocimientos con la ciudadanía, con la gente que está muy interesada, que por ahí está desde su casa y le gusta mucho el tema. Sí, nosotros... Y el hilo conductor siempre... tenerlo presente como para poder entre todos conocer, y más los misioneros que tenemos que darle la importancia suficiente. Les preocupate, Rosario, que en ese sentido nosotros tenemos también un desdoblamiento en nuestras actividades. Por un lado somos investigadores o científicos, vamos a decir, donde podemos una publicación formal, pero las ganas de transmitir tanto a otros colegas, a otros organismos, no solo científicos, ¿no?, de conservación, de la sociedad civil y sobre todo a la gente que lo ve por ahí por la tele, también está. Así que nosotros todo lo compartimos y también nosotros esperamos salir más seguido y charlar con ustedes más de águilas. Muchas gracias. Encantado. Así nosotros, una vez más, también haciendo foco a lo que es la preservación de nuestra biodiversidad y conocer mucho más algo que nos compete a todos como ciudadanos responsables y conscientes en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente cosa de alguien, sino que es de todos. Así que ya volvemos.